Usted dice que es fundamental llegar a horario a una cita, y sobre todo si es una cita de trabajo. Pero eso no era válido para los Beatles. En este programa de Anécdotas de Rock, te contamos cómo fue la primera entrevista laboral del famoso cuarteto de Liverpool. Para poder continuar adelante con el canal, te pedimos que te suscribas. Suscríbete vos, decile a tus amigos, a tus familiares que se suscriban también, y activa la campanita. Así vas a poder enterarte cuando subimos un nuevo video. Y la anécdota que te vamos a contar está referida a los Beatles, pero más específicamente a quien fuera su manager, a Brian Epstein. Epstein conoció al grupo cuando estos tocaban en el famoso Club Cavern de la ciudad de Liverpool. Allí se contactó con ellos y había acordado que sería su representante. Para eso lo citó un día en sus oficinas ubicadas en la calle Whitechapel de esa ciudad de Liverpool, oficinas que tenían por nombre NEMS, N-E-M-S, o sea, North East Music Store, significarían, que es algo así como el negocio musical del noreste. Esto si lo decimos en nuestro viejo, querido y común de todos los días idioma castellano. Un nombre sencillo, pero que suena mucho mejor dicho en inglés. Ahí tenían que presentarse los Beatles un día 3 de diciembre a las 4 de la tarde. ¿Para qué? Para formalizar la firma de un convenio por el cual Brian Epstein pasaría a ser el manager del grupo. Los Beatles tenían que concurrir junto a un señor llamado Bob Waller, quien sería el asesor de los mismos. Y comentaban sus colaboradores que Brian Epstein había fantaseado durante días cómo sería ese encuentro. Lo estuvo pensando durante toda la semana. Lo planeó como si fuera una ceremonia. Inclusive uno de sus asistentes, un señor llamado Alistair Taylor, quien con los años trabajara con los Beatles en lo que fuera su compañía discográfica llamada Apple Records, a él, Epstein le dijo: bueno, vos tenés que decirles cómo van a pasar, cómo tienen que ingresar a mis oficinas, yo los voy a esperar sentado detrás de mi escritorio, etcétera, etcétera. Toda una cosa bastante teatral, si se quiere, simplemente para la firma de un convenio entre el encargado de una tienda de muebles, electrodomésticos y discos, y un grupo de rock ignoto. La cuestión es que los Beatles tenían que llegar a las 16 horas, se hacen las 16:30, las 17, y los Beatles ni aparecían. Epstein se empezó a poner nervioso, el negocio cerró, los empleados se retiraron y quedó solo ahí esperando. Y ya pensaba que los Beatles no iban a venir, y de repente apareció John Lennon acompañado de Bob Waller, pero era el único que había llegado. Media hora más tarde aparece George Harrison junto a Pete Best. Recordemos que en ese entonces estamos hablando de fines del año 1961. El baterista del grupo era Pete Best. Aún no había ingresado Ringo. Pero faltaba Paul McCartney. Con lo cual, ya muy irritado, muy molesto, Brian Epstein dice: ¿pero qué pasa que Paul no viene? Llámalo, llámalo por teléfono a su casa a ver qué pasa, le dice a George Harrison. Este va, lo llama y vuelve. Y Epstein le pregunta: ¿por qué no viene Paul McCartney? Y, porque se está bañando, le dice George Harrison. Pero esto es un bochorno, dice Epstein. Viene muy atrasado. Sí, pero muy limpio, le contesta Harrison. Y bueno, todos se rieron y se distendió un poco la situación. Así eran los Beatles en aquellos los comienzos de su carrera. Resulta que Brian Epstein representaba la formalidad y la seriedad. Pero los Beatles eran muy opuestos a eso. Igual conformaron un equipo muy exitoso dentro de la historia del rock and roll. Sabés, y vos también sabés por supuesto, que esto se llama Anécdotas de Rock. Como te decimos siempre, mi nombre es Rubac y ¿sabés qué? Nos vamos a encontrar en el siguiente programa. Larga vida y prosperidad.